Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en Forza Horizon 5, 6 de 30, otoño. Y bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Si veis con parpadea los frenos, es que hay algo raro aquí. El mando que tenía que reparar, vamos, reparé, soldé porque se desconectaba. Y parecía que iba medio bien, lo que pasa es que ya ha empezado a salir otra vez drift en el otro, en el que reparé. Estaba más usado que el que yo tengo. El que está usando siempre está más desgastado y eso, pero parecía que su problema era más. El más importante era el que se desconectaba el cable. Y a soldarlo se arregló. Pero ayer empezó a fallar. Yo que sé, el cable está muy pasado. Y se ha ido por otro sitio y se desconectaba. Entonces, como yo arreglé el que tengo, el que estaba teniendo usando siempre hasta que empecé a hartarme y tal, ¿no? Me dio el otro y lo arreglé entre comillas. Pues le compré el aparato que donde va el joystick izquierdo, ¿no? Un aparatito que hay, que lo soldé y estoy con él. Y mira, hay algo. ¿Veis cómo parpadea? Esto es fallo. Lo había visto yo en algunos pedales. Creo que eran los pedales, fallos de pedales de. Así también el juego. Que se parpadeaban las luces. Pero no, mío, no, en otro. Pero ahora bien, en el mando. No sé si hay algún fallo de USB o alguna tontería. A lo mejor me falla los USB y no es del mando eso de las desconexiones. Vamos a verlo cómo se porta. De todas maneras, ayer ya estuve jugando, grabando con este. Y bueno, aparte de eso del parpadeo, lo que pasa es que no sé si frenará cuando le da la gana. Estará frenando cada rato y bueno, ya está. Vamos a lo que vamos. Que aquí no va a haber nada bien. Vamos a intentar hacer la prueba colaborativa. Se llama En busca de la perfección. Y nos dan un Lesu LFA. Y tenemos que usar Lesus. En A. Lesus en A. Vamos a ver. La cuenta atrás. Ah, mira. Mira. 10 segundos. Pues ya está. Vámonos. Ahora cuando ya salga más marking y todo eso. Bueno, más marking. Más marking. Yo qué sé qué. Yo no sé. Es que eso. Ahora no lo hace, ¿no? Parpadeo. Yo qué sé. Tendrá fallo algún. Mira, ya estoy. Estaba acelerando. Parpadeo como si estuviera acelerando. No sé. Yo creo que el coche va frenando ese solo. Y mira, ahora me ha hecho una cosa muy rara. En fin. Haremos lo que podamos. Y a ver qué pasa. Si no, ya mi única opción, porque no sé, claro, si cada vez estos mandos de Xbox 360 no te lo vas a encontrar nuevo, la verdad. Y a mí es que me gusta más que la. Mira, o sea, no he girado bien, no me ha respondido bien. Que yo no quiero usar el de la Xbox One. Que tengo bastante nuevo, porque no me apaño mejor con esto. Tiene algo, no sé qué, que cambia y me apaño mejor. Uy, es este 300 este, y porque está en 800, si ese no lo he usado, no me acuerdo cuando usé ese coche. Este no se lleva muy bien, me parece, no se lleva muy bien conmigo tampoco. Pero vamos, voy a intentar usar mi coche. Si no, pues piso el tuneo de alguien. Vamos a pillar este tuneo. Por lo menos lo tengo tuneado. Voy con un coche que, aunque no sea muy, muy bueno, pero por lo menos creo que algunos rojos podré dejar atrás. Y entonces puntuaré. ¿Qué es lo que es eso? Esto es una carrera en equipo. También entre comillas. Y cada uno vamos a nuestro, pero no, el objetivo no debe ser llegar primero, sino. Llegar delante de los máximos rojos posibles.
Pero yo veo aquí muchos coches raros. Y algunos muy potentes, me parece, ¿no? A ver. Vale, ¿qué pasa? Tuneado todo. El de 797 creo que también está tuneado. Y hay un 5 estrellas. 2 y un 5 estrellas. Hay un Pandora y un 4 y un 3. En teoría, yo creo que no va a haber. A ver qué es como son. He tenido. Ahí va. He tenido alguna ocasión bastante. Entre más nivel tienen de prestigio, más guarro era. Sí, pero por camino. ¿Qué pasa? Bueno, ahí hay cosas raras. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Quién está aquí haciendo el? Y los primeros, mirad los primeros. Vamos perdiendo, obviamente. Uy, 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 uy. A ver si alcanzan estos por lo menos los primeros, porque yo no me veo capaz, ¿eh? Uy, tengo problemas de agarre con mi coche. Setecientos. No he levantado. A ver cómo van los de atrás. Mucho nivel, pero es que mira, ¿eh? Yo hago lo que puedo. No hago más. Pero es que mi único recurso es adelantar a mis compañeros, pero eso no adelanto nada tampoco. Y no quiero estorbarlo ni nada. Vamos perdiendo, esto es imposible. Esto es. Casi un salto, punto de control y todo, pero es que no puede hacer más. A ver qué hace el. ¿Qué ha pasado? Uf. Que no hay eso, ¿eh? No tenemos posibilidad ninguna. Como sea que el que va primero de los nuestros va muy rápido. Y a ver si pudiera alcanzar a esto. Porque por mí no es posible. Y encima me adelantan, ¿eh? Me veis potente, ¿eh? Y ya no es culpa del coche. Los otros son rapidísimos. Es que han salido rapidísimos. Y a mí me van a adelantar los terceros y eso. Esto está loquísimo, ¿eh? El juego está loquísimo. Está poniendo niveles altísimos. Altísimo. 1500. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido alguien? Hay un baile de cifre muy raro. Vamos ganando ahora. Algunos se ha ido, ¿eh? ¿Quién es? Pero. ¿Y ese comportamiento? Pero esto es imposible. Madre mía. Si hasta el tercero de los rojos me ha ganado, me ha adelantado. Nada, nada, ¿eh? No. Bueno, he puntuado por lo menos. No, mi coche no es rapidísimo tampoco. Si he ido uno, era un Pandora. Era el nivel más alto, ¿no? He quedado el quinto, macho. Pero es que ni mis compañeros, mis otros compañeros han hecho tampoco, no han podido con los de adelante. Ni yo tampoco, que han salido luego, pero locos, perdido, ¿eh? ¿Y cómo me ha adelantado el tercero? ¿No el tercero? ¿Quién ha sido? No, el. ¿Quién me ha adelantado? ¿Sí? Me ha sido de los nuestros, ¿no? El caso es que se ha comportado como si fuera de los reales. Los conductores reales, pero vamos, no, ha sido un rojo, ¿no? ¿Qué me ha adelantado? ¿Quién me ha adelantado? No sé. Me he quedado alucinado. Es que mira cómo me atacaba. No lo sé. Me he perdido y algo. Es que estaba alucinado con los de adelante. Si un compañero mío, un compañero nuestro, eso iba muy. Con más distancia, desde luego. Tiene un coche rápido, pero ni con eso. Coche rápido conducía muy bien. No sé. Pero a ver qué hacemos ahora, ¿eh? Quinto, madre mía. Esto nos lleva tiempo de hacer. Chico, tiene que estar tarde. Voy, salgo primero de lo mío, pero que no quiero estorbar, ¿eh?
Vosotros, compañero, voy a intentar hacer tapón. Bueno, sí, tapón, ¿no? ¿Qué tapón? Primero vamos a intentar a ver qué hacemos aquí. Es que hay que dar cuenta de esto. Cuidado, está pillándome. Vale, vale, ahí. Propino coche. De tiempo inmemoriales. Vale, vale, he dejado de dejar porque mi compañero va más rápido. No le he hecho nada, Venga, venga. Y van detrás de nosotros los rojos y vamos perdiendo, otra vez. De tiempo inmemorial. Esto es para gente que conduzca bien. De la manera que han puesto esto. Venga, vale, vale, ahí mi compañero. Ha sido tapón, ha sido tapón. No, ¿qué haces, penoja? Tío, no. No, que tenía la posición ganada. ¿Qué haces ahí? Tío, no, 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 no. ¿Qué has hecho? Ay, 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 ahora, ahora. ¿Qué ha pasado ahí con mi compañero? Si va bien. No sé qué ha liado. Ahora si viene detrás de mí, pues lo que quiera, chico. Pero si va a hacer lo mismo. Y es que no sé lo que estaba haciendo. Que hace tapón, pero con los nuestros. ¿O qué quiere hacer? Ahora sí está haciendo tapón. Ahora sí está haciendo lo que pretendía, me parece. O se están peleando. No lo sé, no sé lo que están haciendo. La verdad es que no sé qué están haciendo. Yo creo que están haciendo tapón. O se están peleando entre ellos, pero... Debe asegurar los puntos si puedo. Porque a lo mejor ya me están alcanzando. Estamos ganando. No, no sé qué pasa, ¿eh? No sé qué ha pasado ahí. Yo creo que está... Vamos, lo único lógico que le veo a lo que estaba haciendo el compañero... Es que quería hacer tapón. Y ya está. No veo otra lógica. Para que dejar pasar a la gente o algo. No sé. Pero la primera carrera loquísima. Y está claro, está así. Hemos conseguido alcanzar los primeros. Y vamos, pasarlo a los rojos. Que es lo que importaba. Pero ya veis que incluso el tercero ha adelantado ahí a otro de los nuestros. Ay, qué lío. Sale muy loco los coches estos. Los primeros de los rojos estos salen loquísimos. He ganado por eso, porque están haciendo tapón. Pero lo que pasa que le ha hecho muy raro. Se ha hecho un lío y casi me tapó a mí en vez de al otro. Al rojo. Pero luego sí, luego ha conseguido pararlo. Si no, no gano. Como si no, no. No tiene su velocidad ni siquiera, no. Es un poquito más lento, pero vamos. Si queréis usar mi tuneo, ya os digo que está siempre en la descripción del vídeo el código encima de los comentarios. Está los numeritos. No sé si va mal, pero parece que no es rápido, no tiene aceleración suficiente. No sé. En busca de perfección completo. Bien. No sé, en la primera carrera me he liado porque. Yo no sé si me ha adelantado. Se ha comportado como una persona normal. Ah, bueno, persona normal, no. Una persona. No un de esto, un rivatar loco de eso. El que me ha adelantado. El, no sé, al último. Pero. Es que hasta. Si no, además. Bueno, supongo que será un rojo de eso. Pero es que. Hasta ese. Era rapidísimo. No sé, yo no he ido. Bueno, yo no muy rápido. Muchas veces iba a tope y no podía quitarle distancia a los demás. Pero es que el otro me ha adelantado ahí. Y encima de la curva estuve intentando echarme un poco y eso. Se comportaba pareciendo una persona normal. De aquí, de los nuestros. Ya que sé, qué lío me he hecho. Que no me. No me enteré de la primera carrera. Ha sido muy rara. Y. Que habéis visto cómo salen los primeros, que no se les puede adelantar, como sea un tío que tenga un buen coche y conduzca muy bien, que conduzca perfecto, yo creo, que no sé, salen loquísimo, loquísimo. En fin, que ya está. Ya, ahora me voy a Aventura de Horizonte y todo eso, y aquí al otro también, a Hot Wheels. A ver qué lío por ahí.
Muchas gracias por verme, cuidado mucho, saludetes.